En el Congreso de Intendentes se aprobó la propuesta elevada por la Comisión de SUSIBE, donde en términos generales se aprueba la fecha de inicio del plan de refinanciación como fecha tentativa, digamos, pero seguramente va a andar en el entorno del 4 de abril, el inicio del periodo del plan de refinanciación. Se va a terminar de ajustar porque aún tenemos que hacer todo un plan de comunicación a nivel país para que todos los ciudadanos que estén en esa condición de poder acogerse a un plan de refinanciación se enteren y lo puedan hacer. El plan de refinanciación en términos generales significa a los vehículos, a los automotores, a los autos que tengan una deuda en este momento con el SUSIBE, se les haría una quita del 50% y el otro 50% se le haría un plan de refinanciación hasta el final del presente periodo de gobierno, si fuera necesario, o de acuerdo a la solicitud que tenga el contribuyente. Se fijaron los valores también para las motos, para las zorras, o sea que todos los vehículos, no solamente los autos, pueden acogerse a ese plan de refinanciación, que seguramente en los próximos días se va a estar dando a conocer mayores detalles. Se conocieron los datos del informe de siniestralidad vial. Rivera sigue bien posicionada. ¿Está satisfecho con esos resultados? A ver, satisfechos no estamos. Somos el segundo a nivel país en materia de los niveles de siniestralidad, o sea, los que menos accidentes tenemos, y somos los número uno en, por ejemplo, en el uso del casco. El tema es que yo creo que ningún gobernante puede estar conforme con un siniestro, por tener un siniestro siquiera. El objetivo es siniestralidad cero. Pero evidentemente esos resultados lo que indican es que venimos trabajando mucho en Rivera, que venimos siendo muy responsables en el uso de todos los implementos que de alguna manera desde UNASEF se están promoviendo, pese a que sabemos que generan dificultades, el cinto, la sillita para los niños, pero bueno, creo que hoy el departamento de Rivera ha sido muy consecuente en los últimos tiempos en materia de seguridad vial y tenemos que seguir caminando por allí.